Pues hoy, para variar, os traigo un western. Que la verdad, nunca tengo. No, había, no tengo con mi cabeza esto de. Ay, sí, a mí me gustan los westerns. Pero efectivamente me gustan los westerns. Es un género que, que, me, gusta, que me gusta bastante. Y ya en su momento traje la trilogía del dólar y demás. Y aunque tampoco soy ahí súper friki, que he estado viendo algunos vídeos estos días. Y uh, hay, gente que, hay gente que es realmente experta en el, en el género. Y yo tampoco me considero tanto. Pero bueno, me gusta bastante. Entonces, ¿de qué western vengo a hablar hoy? Pues vengo a hablar de uno que. Es un western 2015, eh, primera película, película debut de John McLean. Y que él es sobre todo conocido por ser músico, pero se ha da, también ha hecho sus pinitos en, en el tema cine con algún corto y demás. Pero esta es su primer largometraje. Y desde entonces, desde 2015 que hizo esta peli, no, no ha vuelto a sacar nada más. Y es una pena porque me parece que ha sido un debut bastante, bastante sólido. Y no sé si es que se, está, se quiere preparar bien para hacer la siguiente o que realmente no le ha interesado más allá. La película que todavía no he dicho el título. Es Slow West, sinceramente, el título me parece brutal porque define bastante bien lo, lo que vas a ver, que es un western que como los westerns, pues se toma su tiempo con, con el ritmo y demás. La película está protagonizada por un joven Cody Smith McPhee, que ha salido en alguna peli más, en alguna de X-Men y, y tal, pero realmente yo no lo conozco demás. Y sobre todo está protagonizada por Michael Fassbender, que yo creo que se come un poco la película y realmente es el... El, el papel protagonista es más el, de, el del Cody, pero realmente es Michael Fassbender, yo creo, quien lleva y quien mueve la película, y de hecho es quien te la va narrando. Entonces, papelón de él y, y, y muy, muy bien. También sale, como dato de decir, aunque la primera vez que sale yo me quedé mirando, ¿es? ¿No es? ¿Es? ¿No es? Y al final, efectivamente, es Rory McCann, conocido por ser The Hound en el Juego de Tronos, que sinceramente no sé cómo lo llamaron en español. Era el. el, el... El perro El perro, el perro, joder, que mal el suena, no es español, de Hound es como más como más señorial Pero bueno Entonces ¿de qué va esta peli? Como ven Western, esta peli va de un joven chico, Jay, que es el que hace, del que hace Cody, que después de liarla un poquillo en su natal Escocia, su queridísima y amada y no tanto correspondida, todo hay que decirlo, tiene que irse a América al oeste y él, que estaba un poco compungido porque haya por haber tenido que por haber causado digamos la, el escape de su la huida de su de su es que ni siquiera es novia de la chica que ama al, al continente americano pues decide básicamente esca medio escaparse o irse él en, en su búsqueda un, un poco de tiempo después entonces la peli sigue un poco de cómo este chaval él solo en una América llena de forajidos salvaje oeste nativos americanos indios y demás de cómo intenta llegar, porque él es el típico seminoble, digamos, que, o por lo menos de familia alta, que no tiene mucha idea de cómo es la vida por ahí, y de hecho va todo convencido con su caballo cargado hasta arriba de, de cosas innecesarias y un manual que se había comprado de cómo moverse por América, lo cual no es muy bueno. Tiene la suerte de haber, de encontrarse con, con Michael Fassbender, eh, sí, la se llama, pero bueno, le llamaré Michael Fassbender siempre porque me, me, me es más fácil. Que ya, o sea, huele a la legua, Huele a la legua el, el que este señor, el solito, no va a llegar a ningún lado. La cosa es, y, y decide ayudarlo, la cosa es que cuando habla, hablando con él, o viendo un poco de qué va, le empieza a sospechar que puede que es uno, que es la amada a la que a la que está buscando sea una Tal Rose, la cual está en busca y captura, es un wanted dead or alive, y por lo tanto empieza como un poco a tirar del hilo para intentar que lo lleve hacia ella y conseguir la recompensa a partir de aquí y esto es un poco como el setup pues la peli va avanzando de cómo su relación se va estrechando y demás hasta que llega un intercambio final pues pues bastante bastante chulo y bastante guay la verdad yo tengo que desca destacar antes que nada la cinematografía de esta de esta peli porque por un lado me parece que, que contrasta con un toque más sucio y sobre todo ya que ya hemos comentado en, en por ejemplo la, la trilogía del dólar de Sergio Leone y demás de, de. cómo se muestra todo como. Se suele mostrar todo como muy rudo. Los colores muy lavados y demás. Mientras que aquí tenemos paisajes increíbles. Super. todo súper bien encuadrado. Con una cinematografía súper fuerte. Que nos muestra la naturaleza. Pues. A, a, que a la vez es bella, pero a la vez imponente. Y no de una manera súper amenazante. Realmente la amenaza viene de las. más de las, de la gente y, y de la. y eso, de las personas que hay por ahí. Pero sí que es verdad que. Vemos grandes desiertos en los cuales ves que es muy fácil perderse, así como los bosques y demás, o sea que a pesar de la belleza la sigues teniendo estilo y un, el uso del color también me parece bastante bastante acertado y tenemos colores súper vibrantes cuando lo tienen que ser y, y en otros momentos como cuando pasan por un campamento indio, el cual acaba de ser en plan diezmado, vemos como todo está dominado por casi, casi monocromo debido a la, a la ceniza del fuego que hay y... Y como contrasta bastante con el resto de la película, y yo creo que este es algo. Este. este uso como me gusta bastante. Aún así, tengo que quejarme una cosa de, del tema fotografía de esta película. Y es que a veces hacen planos compuestos, que es cuando cogen un plano de algo que está grabado a lo lejos y otro de algo que está grabado cerca. Y para que las dos estén enfocados. los, los mezclan. Y a veces la. notas bastante dónde donde pasa de, de uno a otro. Y. No sé si es una decisión estilística, porque me parece bastante evidente como para. Que haya sido que simplemente se les haya pasado, pero a mí la verdad, un momento que, que hizo que me fijara en eso y no en la película, entonces me sacó un, un poquillo, pero bueno, está, 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 está bastante bien en, en este sentido. Otra cosa que quiero destacar también de esta película es: me parece que una de las cosas que clava, y ya lo pone en el título, no es el ritmo, no porque aunque pueda sonar un poco contradictorio, es una película que consigue ser lenta sin hacerse larga, o sin ser larga de hecho, porque solo dura hora y media. Cuando estamos acostumbrados, sobre todo en los westerns, con la excusa de que suelen tener ritmos más lentos, a que duren 3, 4 horas y, y, y demás. Sin embargo, esto me parece que consigue ser concisas sin dejar este ritmo de, de todo. No es, tan, no es tan explorativo o, ta, o muestra tan to, demostrarte todo lo, lo que pasa en el plano, como por ejemplo en Hasta que llegó Su Hora o Once Upon a Time in, in the West, también de Sergio León. Pero. Pero sí que sabe tomarse su tiempo y realmente, digamos que la estructura de la película como un todo sigue completamente esta. esta. este contraste entre una larga calma y, y una acción rápida, ¿no? Y vemos como durante toda la película todo va pasando lento, todo va sucediendo con calma, hasta que al final todo acaba de una manera en una escena. no en absoluto larga, pero sí que muy, muy intensa. Y, y toda la violencia. No toda la violencia, pero gran parte de la violencia se. Se mantiene aquí. Y esto me lleva un poco también a hablar a. Una cosa que realmente no, no llegaría a decir que es una crítica de o algo malo que tenga la película, pero que a lo mejor a algunos sí que le molesta, y es que esta película dentro del, del género que se, se queda un poco a caballo entre lo que sería un western más crepuscular que sigue, digamos, la estela del western per se y otros western más postmodernos modernos, como podría ser Dead Man, que. Que cogen la fórmula y la renuevan. Y, y sí que es cierto que, sobre todo cinematográficamente, juega un poco más a, a cierta renovación. Hay una cierta renovación, ¿no? En, en estilística. Pero tampoco sin alejarse mucho y sin llegar a ser completamente rompedora. Y luego el ter... la historia que te cuenta, que es una historia que cuadra perfectamente dentro del, de la temática western y tenemos tipos de personaje western y demás. Pero la manera en la que se te cuenta, y sobre todo el, el humor que está súper on point, y esto es también otra cosa que me parece que está muy bien, sí que, sí que están bastante actualizados. Entonces. Es como que está lo suficientemente estilizada y actualizada como para no ser simplemente un western nostálgico crepuscular, digamos, pero no llega a ser lo suficientemente, digamos, arriesgada, o rompedora o, o, o cambiante como para llegar a, a ser, pues eso, lo que, que se conoce como western postmoderno. Pero bueno, a mí me parece que es muy interesante y que sobre todo se le puede, puede servir a gente que no sea experta del tema a, a que sea una película que le sea accesible teniendo un cier cierto. Ciertas cosas que a lo mejor no te resultan tan atractivo el cambio si no las has si no mamado ya todo lo anterior. Y sinceramente, como primera película de, del director, me parece que es un acierto y que está súper, súper bien. Como ya he dicho, otra cosa que, que también quiero destacar es, el, es que el humor está bastante on point porque es un humor que no es humor, no es que te cuenten un chiste, sino que hay escenas en las que suceden cosas que son relativamente. Eh, eh, esperpénticas. No, esperpénticas. No es la palabra porque. Realmente son cosas que pueden pasar, no, no es que sea simplemente absurdo, pero sabe cometer ciertas escenas o ciertas frases eh, para que te sacan una sonrisa y momentos inesperados. Y me mola porque a veces que es en momentos tensos, pero consigue que te haga gracia sin romper la tensión del momento y eso me parece muy fuerte. Y no sé, una escena que me acuerdo ahora es cuando hay un momento que se está robando una tienda que está medio de la nada y, y cuando el tío le dice, dame el dinero, el tendero le dice, vale, te lo doy, pero ten en cuenta que solo lo podrás gastar aquí. <laughs> y es como que esto hace que no, no hace que, que pierda la atención de del robo que está sucediendo en ese momento, pero sí que consigue sacarte una sonrisa que, que a lo mejor en, en otros westerns no, no, no llegan a tener ese punto de, de, de querer hacerte reír. Y como comentario de la película, así monólogo por mi parte, lo, lo voy a dejar así aquí. Y realmente ahora ya que tú lo has visto y veo que también te ha gustado, creo que podemos empezar a comentar un poco de de acerca, de acerca de ella. No sé, no sé qué opinión te ha valido o qué partes tú destacas de. de aquí. Sí, eh, ciertamente eh, la he visto. La he visto bueno eh, hace unas horas porque. <laughs> porque ayer trasnoché un poco y, y me dio tiempo a verla y demás. Y la tengo bastante fresca. Y la verdad me ha dejado una sensación un poco extraña. Porque si bien creo que. No he pillado todos los puntos de, de la propia película. Eh, ciertamente me, me ha gustado, me ha parecido realmente disfrutable. Aunque yo, la, la verdad, tengo ciertas dudas de si es un western realmente. Exacto, exacto. Sí, que es eso, que tiene ciertas dotes. Eh, al final, el que una película se ambiente un, el, o este la hace un western de por sí, eh, es la duda que me, que me corroe con esta película porque al final, bueno, tiene tintes de Road Movie, aunque en este caso es una Horse Movie, porque va en caballo. <laughs> Pero, bueno, realmente eh, también me pareció eh, una película, y, y corrígeme, bueno, o, o confírmame si te pareció igual, Tarantinesca. Sí, correcto. Y, y no solo Tarantinesca, sino que también... Mencionaré ciertas similitudes con el cine de los hermanos Cohen. Sobre todo en cosas como el humor y demás Pero sí. Tarantinesca también es aplicable Sobre todo yo incluso la compararía Con la última de Once Upon a Time Hollywood Yo creo que es de las de Tarantino La que más se le parecería a día de hoy O sea que si a la gente le gustó La última de Tarantino Esta puede que incluso Le, le convenza también eh, Otra cosa que Bueno, que has comentado y que es muy, muy Cierta eh, es lo del ritmo Es un ritmo muy pausado, muy lento y eso, que no atasca el, el, el argumento, ni, ni se trastabilla, ni parece que se pierda en ningún momento. Todo lo que pasa es importante para la trama y eso hace que pues, eh, tanto esto como el tratamiento de los personajes pues, se tome su tiempo. También esto ayuda a que juegue con escenas que no necesitan ningún tipo de guión, sino que hablan por sí mismas. Y esto estaba muy bien acompañado por lo que viene a ser la propia fotografía de la película, que a mí me pareció eh, puf, maravillosa. O sea, no voy a decir que es extensa, pero sí. me parece que, que estamos ante algunas de, de las escenas que podrían ocupar perfectamente el, salva el fondo de pantalla de muchos ordenadores, por, no sé, por lo que has comentado, el, el contraste de los colores, el tono cromático, ese azul del cielo con tonos muy eh, celestes, eh, que no llega a ser un azul propiamente dicho. Eh, me estoy acordando ahora, por ejemplo, una de las últimas escenas donde hay alguna gente que está entre, entre la hierba alta. Que parece que, no sé, parece que son casi muñecos puestos en un decorado. Sí. Y, y hay escenas incluso que a mí me han parecido eh, que estábamos viendo una obra de teatro. Y aquí es donde yo entro, porque es un poco lo que eh, lo que quería decir, lo que estaba diciendo antes de una mezcla entre west, western y, y, y no western, y que tú también te has te ha tenido esta misma sensación de, vale, está situada en, en un western, o sea, en un contexto western, porque por, por el la zona en la que se sitúa y demás, a pesar de que fue grabada en Nueva Zelanda, de ahí esos bonitos paisajes, pero luego la historia se, se desvía, pero aún así sí que tiene muchos elementos propios del western y, y esta, digamos, como artificialidad o teatralidad, y eh, yo creo que la escena que pones tu ejemplo, la, la que es en el campo de trigo, es, es una de las más de las más claras en este sentido, es lo que te vuelve a... Llevar un poco atrás a, a westerns más clásicos y de una época en la que el cine era como más teatral. Entonces, es por eso que yo no lo acabo de ver como 100% un, un, lo que se llamaría eso, un western por moderno, que es lo que dices tú, que es una película que está situada en donde se situaría un western, pero luego la historia se va para donde quiere el, el autor. Porque sí que sigue teniendo ciertos guiños y ciertas cosas, quizá no tanto a nivel historia, a pesar de que ciertos personajes sí que son propios de un, un western, pero eso, pero que sí que el que esa teatralidad no, es, está muy bien traída, está muy bien traída y, y, es, y es guay, es, es, es muy guay, y cuadra, porque además cuadra eso con, con el color y con la escenografía y con todo. Además esa propia teatralidad eh, está bastante, creo yo, bien acompañada de los propios personajes que son eh, muy marcados en lo, que es, en lo que a su personalidad se refiere. Sí. Salvo, bueno, no sé, yo eh, el personaje de, de Rose, eh, no sé, no, no le acabo de pillar el punto, la verdad, porque además apenas aparece. Sí. Pero bueno, sí que tiene su, su... O sea, no sé, es una de las cosas que igual no, no acabo de, de ver bien de la película. No por, no por la propia película en sí, sino por mí, porque no la acabo de pillar. Pero pero bueno, sí que eso, tiene unos personajes muy, muy característicos, con su propia personalidad, con sus propias motivaciones. Y yo creo realmente que el propio personaje del de, de protagonista tiene una evolución muy muy marcada para, para la hora y veinte y poco que, que dura la película. Sí, no, y además es muy curioso como tenemos los personajes principales y sobre todo el, el protagonista que sí que vemos que hay una evolución y cómo va evolucionando primero su relación y luego también él como personaje, pero luego hay otros personajes que son súper, no llegué a decir arque, arquetípicos porque no es que sean tópicos o, o súper marcados, pero sí... Hay personajes como, como los, sobre todo, los, los entre comillas villanos, por decirlo así, o los que también están persiguiendo a Rose, que, no sé, pero es con, con dos planos, ya, ya llena la pantalla ya, y ya es como que ya sabes, o sea, o que ya lo tienes bien identificado y no necesitas tanta presentación. Y me gusta mucho ese contraste entre los dos personajes principales y cómo van explorando la relación entre ellos, pero luego como los secundarios consiguen verse, verse interesantes sin tampoco tener un, un desarrollo teniendo un, como una perspectiva un poco, más, un poco más arquetípica en el sentido del personaje que no evoluciona. Y, y no sé, a mí me parece que eso estaba también bastante bien logrado. Hmm. A mí me quedó bueno, claro que eh, el personaje protagonista es eh, un, un ente eh, extraño en este salvaje oeste que, que ha llegado ahí y que está completamente desubicado y que un poco gracias a, a la guía de, de que le hace Michael Fassbender puede llegar a sobrevivir y que el resto de lo que hay en este mundo en este universo es algo que lo puede que lo puede matar y sí, bueno parece que todo el mundo acaba siendo un enemigo sí sí no sé lo hemos hecho un poco rápido hemos ido un poco a machete pero pero es que tampoco tengo muchísimo más que decir acerca de esta película porque me parece que esta es una película que está bastante clara y a mí me parece que es una de las cosas que más, que más valoro. Es que consigue ir al punto, eh, no aunque yo diga que está como entre dos cosas, es, es, es bastante. O sea, lo que te ofrece lo, lo tienes claro y, y yo creo que funciona bastante bien. Es una película que en general recomiendo. Seas o no fan del western, porque como tú bien dices, es una peli que si no, a lo mejor el tema de que sea un western te tira un poco para atrás. Esta es una buena peli para ver, porque la cinematografía y tal es la misma, pero la historia es un poco lo suficiente diferente como para a lo mejor mantenerte ahí atento. Y, y nada, simplemente recomendar, recomendar que la vean y esperando a ver si, si nuestro queridísimo Maquil eh, saca más películas. Porque yo después de esta, la verdad, pensaba... Cuando salió ya... ya porque yo la he visto cuando la estrenaron. Y, y pensé, dije, jolín, pues ahí saca más pelis este señor que está muy bien. Y sin me había olvidado completamente de él, porque desde entonces, dime tú, cuatro años han pasado, casi cinco, y no ha sacado nada más. Y, jolín, espero que, que, que saque algo porque, porque ha tenido buena pinta. Sí, a ver, a mí, personalmente, ciertamente no me parece una película apta para... Para todo el público ni para ya. el público en general. ¿eh? Ya, ya. La verdad es que hay mucha gente que incluso puede que para, la, para los ochenta y pico minutos que dura se le haga hasta larga. O que no acabe de entender el por qué eh, pasan algunas cosas o cómo pasan así. Pero, pero bueno, sí que invitaría a, a, la, a, a la visualización y a. A darle un tiento y seguramente mucha gente que al principio no tiene muchas esperanzas puestas se queda atrapado un poco por la fotografía y por la, la propia dirección de, de la misma.